Hola amigos, nuevamente Giovanni Castillo en Optimizando tu Negocio con Molinos Santa Ana. Dentro de la gama de productos que Molinos Santa Ana tiene para pollo de engorde encontramos lo que son harinas y peletizados. Y para preinicio contamos lo que es con el Super Pollo Granulado 1, el cual nos ha dado excelentes resultados en los primeros 7 días de vida. Pero luego del reinicio viene también el inicio, que va del día 7, 8 hacia el día 15 o tal vez 22, dependiendo el manejo de cada granja. En este caso vemos un pollo ya más desarrollado, un pollo que ya está entre la semana 5, 6, y donde nosotros vemos esa conformación muscular que ha adquirido el pollo, y no solamente la conformación muscular, sino también el estado de integridad intestinal que pueda tener. ¿Por qué es importante la integridad intestinal? Porque pues definitivamente aquí vemos que el sistema inmune de los pollos va a estar en excelentes condiciones, y aparte de eso va a tener una mejor aceptación de todos esos nutrientes. Es por eso que nosotros bien detalladamente y llevando números exactos vemos que entre la semana 5, 6, 7 ya tenemos pollo con un libraje requerido por el mercado. Y el plus que le podemos dar es esa pigmentación que lleva el pollo. Acordémonos que hoy Guatemala se rige mucho por el pollo pigmentado, y por eso es que Molinos Santa Ana saca el alimento o tiene el alimento que está como anillo al dedo para sus pollos de engorde. Con ustedes, Giovanni Castillo, en Optimizando tu Negocio con Molinos Santa Ana.